Es un gusto poder compartir con ustedes. Acá inicia el punto de encuentro del sector ganadero latinoamericano. Esto es Empresarios del Campo. Saludamos a todos nuestros televidentes que nos ven a través de Canal Rural Satelital y Agrotendencias, los diferentes canales nacionales y a través de YouTube en el canal Freddy Empresarios. El día de hoy nos encontramos en México. Estamos acá haciendo la invitación al Congreso Mundial Charolais 2016 que se realizará en este país en el mes de abril. Conozcamos un poco sobre la historia del charolais en México a través de este video. La historia del ganado charolais en México se remonta hacia el año de 1930, cuando un industrial francés radicado en nuestro país, don Juan Puyvé, importó las primeras cabezas de ganado que fueron traídas de Francia. Los animales importados se caracterizaban de tener imponente tamaño con pelaje blanco, largos de cuerpo, gran desarrollo muscular y de crecimiento rápido, con cuartos traseros muy desarrollados, cuello corto y grueso, de pecho profundo y ancho. Fuerte estructura ósea, con costillas bien separadas y curvas, dando grosor al cuerpo fundiéndose armoniosamente en los lomos. En el año de 1937, don Juan Puyvé llevó a cabo la última de tres importaciones, completando un total de 37 animales. Hasta donde se conoce, todo el ganado charolais de México proviene de estas tres importaciones. De 1930 a 1955, los 37 animales derivados de las importaciones y su descendencia fueron distribuidos en tres grupos. Al general Manuel Pérez Treviño, quien mantuvo la propiedad hasta 1937, siendo vendidos al señor Gudelio Garza Gómez de Ciudad Acuña, Coahuila, al coronel Dan Breen, en sociedad del coronel Serrano, y a don Juan Puyvé, quien fallece en 1944, animales que 11 años después fueron adquiridos por el señor Máximo Maquelis, en el rancho en Fortín, en San Buenaventura, Coahuila. Posteriormente, la raza charolais se diseminó por varios estados de la República Mexicana con descendientes de los primeros ejemplares nacidos en México, que aunado al trabajo arduo y eficaz de los ganaderos, se logró propagar esta genética, incrementando la productividad de sus atos, dando así inicio a la adaptación para el ganado charolais mexicano. Los criadores mexicanos de ganado charolais, el 30 de junio de 1958, forman oficialmente la asociación, otorgando en 1961 al gobierno mexicano la expedición oficial de registros o certificados genealógicos de los animales nacidos en México. Y el 14 de abril de 1980 se constituye el actual Charolais Herbook de México. El ganado charolais fue adquiriendo popularidad entre los ganaderos de la República Mexicana como raza mejoradora de la producción de carne a través de cruzamientos con ganado comercial y otras razas de ganado, por lo que la asociación fue incrementando el número de socios y número de animales registrados. En México se le encuentra en diversas regiones climáticas como las regiones áridas y semiáridas del norte del país, las regiones templadas del centro de la República y en las regiones con climas tropicales y subtropicales del sureste mexicano. En 1995 nace el primer ejemplar Charbrai, 5 octavos charolais, 3 octavos cebú, que se registró en México, dando así inicio al crecimiento de esta raza que se ha diseminado en toda la República Mexicana. La raza charolais ha logrado ser una de las más populares entre los ganaderos comerciales porque aporta crecimiento, conversión alimenticia y producción de carne, obteniendo animales con características distintivas de crecimiento más rápido, más eficientes y más corpulentos. La selección de sementales es muy importante en la ganadería bovina por el impacto inmediato que tiene en su descendencia. Fue así que la asociación dio inicio en 1995 a la realización de pruebas de comportamiento para observar su desarrollo, avaladas por instituciones de educación superior, y de este modo lograr avances en la productividad del ganado charolais. Las diferencias esperadas de la progenie, DEPS, son una herramienta para hacer cambios dirigidos en los atos de ganado, las cuales permiten seleccionar y mejorar las características evaluadas. Es por esto que en el año 2001 se iniciaron las evaluaciones genéticas de la raza charolais para las características de peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso al destete materno y materno total. En 2009 se agregaron dos nuevas características, circunferencia escrotal y talla corporal. En 2014 se añadió el valor genético llamado permanencia productiva, contando actualmente con 8 características productivas evaluadas.
Actualmente, esta raza se distingue por sus características, haciéndola única dentro de las razas de ganado bovino de carne en México. El ganado Charolais ha formado parte importante de los programas de mejoramiento genético de la ganadería bovina en nuestro país, ya que es una de las razas que más demandan los ganaderos comerciales para el mejoramiento productivo de sus hatos. La productividad y la habilidad de soportar tan diversas condiciones climáticas han sido las razones del aumento en popularidad de la raza Charolais entre los ganaderos mexicanos. La Asociación Charolais Herbuck de México actualmente está conformada por 468 socios distribuidos en 26 de 32 estados de la República Mexicana. La asociación ha emitido desde el inicio a la fecha 235.000 registros, lo que la hace ser de las asociaciones de ganado de registro con más presencia a nivel nacional. La raza está bien establecida en México con una sólida base genética que se remonta a decenas de años. Nuestro país es considerado un importante productor de ganado Charolais de excelente genética a nivel mundial. Charolais mexicano, producto de adaptación y estricta selección por más de 80 años. Los invitamos a que nos acompañen este año del 14 al 16 de octubre en el Bajo Cauca Antioqueño, territorio Brahman Rojo, a participar activamente de la Feria Brahman Rojo e invitados especiales las razas Gir y Gucerá. Los esperamos. La raza Charolais se ha convertido en una raza especializada en producción de carne. Conozcamos más sobre el genotipo y fenotipo de esta importante raza. Charolais, la raza de ganado bovino de mayor presencia en el mercado de la industria de la carne. El ganado Charolais ha pasado por un largo proceso de adaptación y selección de más de 80 años, para ahora reconocerlo como el Charolais mexicano. Esta raza se distingue por características físicas que la hacen única dentro de las razas de ganado bovino de carne, siendo un animal potente y de gran tamaño, con una fuerte estructura ósea, de cuerpo ancho, largo, profundo y musculoso, con sus cuartos anteriores y posteriores amplios, extremidades con aplomo y simetría, bien balanceadas y musculosas, lomos con musculatura muy desarrollada, pecho profundo y músculos posteriores prominentes, formando particularmente un cuarto trasero muy ancho y con mucha carne. Su aptitud de crecimiento es muy notable y pocas razas pueden competir con la Charolais en este aspecto. No hay animal que se desarrolle más rápido, ya sea en agostadero, pradera o en corral de engorda. Además, una de las características más destacables es la buena distribución del tejido graso en la carne, factor fundamental en la producción de carne tierna, sabrosa, altamente nutritiva y saludable. La herencia de estas cualidades es el modo más productivo y económico para obtener animales de carne que satisfagan a los ganaderos, engordadores y consumidores. La producción y calidad cárnica de la raza, acompañadas de la gran adaptabilidad a regiones con diferentes climas y ambientes, son características del Charolais mexicano que se transmiten eficientemente a su descendencia, siendo el ganado más rústico y adaptable de las razas productoras de carne. Su presencia mundial es amplia, encontrándose principalmente en Europa y América. En México se le encuentra en diversas regiones climáticas como las regiones áridas y semiáridas del norte del país, las regiones templadas del centro de la República y en las regiones con climas tropicales y subtropicales del sureste mexicano. La habilidad de la raza Charolais de soportar estas diversas condiciones climáticas ha sido una de las razones de su aumento en popularidad entre los ganaderos mexicanos y de países de Centro y Sudamérica.
También, el incremento en la utilización de la genética del charolais mexicano en explotaciones intensivas y extensivas es debido a los buenos rendimientos que está obteniendo en una amplia gama de condiciones ambientales. El charolais mexicano ha alcanzado una buena reputación por mejorar la productividad de las ganaderías comerciales a través de cruzamientos, convirtiéndose así en la raza favorita para los cruzamientos terminales, produciendo crías fuertes y grandes por el excelente vigor híbrido de las cruzas obtenidas. En pruebas de comportamiento, se ha reportado que novillos en engorda, charolais o con influencia charolais, tienen un aumento de peso diario y una excelente conversión alimenticia superiores a la de otras razas, resultado por el cual los toros charolais son muy demandados porque sus crías son muy solicitadas por el mercado nacional y de exportación. Por otro lado, las vacas charolais expresan una excelente habilidad de crianza, pues son muy apreciadas por su alta fertilidad y producción de leche suficiente para el buen desarrollo de los becerros al destete, aún en explotaciones extensivas con agostaderos de forrajes toscos. Constantemente, criadores de ganado charolais de registro participan en las exposiciones ganaderas más importantes de México, para mostrar la calidad genética y conformación de sus ejemplares. Por medio de un juez calificado, se seleccionan los animales con las mejores características fenotípicas, para convertirse en los campeones de la raza charolais. Por este motivo, estas exposiciones se convierten en puntos importantes para la comercialización y observación de la tendencia de la raza. Charolais Herbook de México ha sido vanguardista en la generación de datos productivos de la raza, poniendo a disposición de los socios las diferencias esperadas de la progenie para la selección del ganado, teniendo oportunidad de escoger ejemplares con características específicas conforme a sus necesidades, como peso al nacer, peso al destete, peso al año, permanencia productiva, circunferencia escrotal, talla del animal, entre otras. De igual forma, los socios están interesados en las evaluaciones genéticas de sementales derivadas de los datos productivos capturados por la asociación, haciendo posible detectar así los animales con nivel genético superior que se publican semestralmente en el sumario de sementales. Los invitamos a que nos acompañen este año del 14 al 16 de octubre en el Bajo Cauca Antioqueño, territorio Brahman Rojo, a participar activamente de la Feria Brahman Rojo e invitados especiales las razas Gir y Gucerá. Los esperamos. Otra raza que se está abriendo su espacio en Latinoamérica, tanto en México como en los demás países en producción de carne, es la raza Charbrai. Charbrai, la raza de ganado bovino para todo terreno. La herencia genotípica y fenotípica del charolais y del cebú expresan en el Charbrai características excepcionales en producción de carne y rusticidad. Charbrai es la raza sintética de ganado de carne con mayor adaptación y productividad, que debido a la acertada combinación de las razas que la conforman, le dan la versatilidad de adaptación en diversos climas y ecosistemas como los tiene México. Su capacidad de adaptación le permite desempeñarse en forma productiva en las zonas desérticas del país, así como en los climas tropicales y subtropicales. De igual forma, su capacidad de resistencia le permite desempeñarse productivamente en condiciones adversas, parásitos, sequía, humedad, etc.
Debido a su proporción de sangre charolais y cebuina, esta raza se distingue por características físicas que la hacen única dentro del ganado bovino de carne. Es de estructura grande, con gran desarrollo muscular en los lomos y en las piernas, y aunque la joroba del cebú desaparece en el charbrai, conserva proporcionalmente lo suelto de la piel y la rusticidad. Su habilidad de crecimiento es muy notable y pocas razas pueden competir con la charbrai en este aspecto. No hay animal que se desarrolle más rápido, ya sea en agostadero, pradera o en corral de engorda. Además, una característica destacable es su distribución del tejido graso en la carne, factor fundamental en la producción de carne tierna, sabrosa, altamente nutritiva y saludable. Transmitir esta cualidad a sus crías, en zonas de climas difíciles, es el modo más productivo y económico para obtener animales de carne que satisfagan a los ganaderos, engordadores y consumidores. Charbrai se encuentra principalmente en países de Norte, Centro y Sudamérica y Australia. En México se le encuentra en diversas regiones climáticas como las regiones áridas y semiáridas del norte del país, las regiones templadas del centro de la República y en las regiones con climas tropicales y subtropicales del sureste mexicano. La habilidad de la raza charbrai de soportar condiciones climáticas extremas ha sido una de las razones de su aumento en popularidad entre los ganaderos mexicanos y de países de Centro y Sudamérica. También, el incremento en la utilización de la genética del charbrai mexicano en explotaciones intensivas y extensivas es debido a los buenos rendimientos que está obteniendo en esta gama de condiciones ambientales. En estudios realizados acerca del rendimiento y la conversión de kilos de carne, los novillos charbrai sobrepasaron todas las razas probadas en el peso al destete. Estas pruebas también se realizaron en crías de toros charbrai, mostrando resultados sobresalientes a las demás cruzas. Por otro lado, las hembras charbrai expresan una excelente habilidad de crianza, pues son apreciadas por su fertilidad desde temprana edad. Además, son buenas productoras de leche con una pronta recuperación entre partos para ser cubiertas de nuevo. Criadores de ganado charbrai participan en las exposiciones ganaderas más importantes de México para mostrar la calidad genética y conformación de sus ejemplares. Por medio de un juez calificado, se seleccionan los animales con las mejores características fenotípicas para convertirse en los campeones de la raza charbrai. Estas exposiciones de mayor prestigio en el país se convierten en puntos importantes para la comercialización y observación de la tendencia de la raza. Charolais Charbrai Herbook de México ha sido vanguardista en la generación de datos productivos de la raza, poniendo a disposición de los socios las diferencias esperadas de la progenie para la selección del ganado, teniendo oportunidad de escoger ejemplares con características específicas conforme a sus necesidades, como peso al nacer, peso al destete, peso al año, permanencia productiva, circunferencia escrotal, talla del animal, entre otras. De igual forma, los socios están interesados en las evaluaciones genéticas de sementales derivadas de los datos productivos capturados por la asociación, haciendo posible detectar así los animales con nivel genético superior que se publican semestralmente en el Sumario de Sementales. La Asociación Charolais Charbrai Herbook de México es también una de las de mayor crecimiento en su membresía, por lo que ofrece el ganado charbrai y la asociación. Algunos de los servicios que ofrece son la emisión de registro de los animales, asistencia técnica, evaluaciones genéticas, manejo de las diferencias esperadas de la progenie, eventos ganaderos y promoción de la raza. Para mayor información o si desea contactar a la Asociación Charolais Herbook de México, ingrese a la página web, envíe un correo electrónico o llame por teléfono. Ahí le resolverán cualquier duda o pregunta que tenga. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Empresarios del Campo,
en fanpage Empresarios del Campo TV en Facebook, en Twitter @ Empresarios del C, y también nos pueden seguir en el canal de YouTube Freddy Empresarios, donde encontrará todos los programas que hemos hecho y adicionalmente cosas importantes para el sector ganadero. El punto de encuentro del sector ganadero latinoamericano se despide por el día de hoy. Hemos llegado al final de Empresarios del Campo, dejando una enseñanza para todos ustedes, amigos ganaderos. Después de ver este video, la raza Charolais y la raza Charvet se convierten en una alternativa válida en producción de carne para nuestro medio. Adicional, invitarlos al Congreso Mundial que se realizará el mes de abril en México. Esto es Empresarios del Campo, porque la ganadería latinoamericana se lo merece.